siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, Sutatausa. En Bogotá, del 6 al 9 de diciembre en Corferias. Entrada libre. En la familiar, en la escolar, en la académica, en la política, en la institucional. Eso es lo que busca la equidad de género. Por eso es muy importante todo lo que hemos venido realizando en términos de promoción de los derechos humanos de las mujeres y prevención de violencias. Hay una estrategia maravillosa que la diseñamos desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, que es la Estrategia Integral para la Promoción de Derechos Humanos y Prevención de Violencias. El año pasado estuvimos en 30 municipios y estuvimos trabajando con mujeres de base, pero este año decidimos que la estrategia iba a llegar a 40 municipios a través de las instituciones educativas departamentales. Sabemos que tenemos que trabajar en transformar cultural y socialmente la sociedad, y es a través de nuestros jóvenes hombres y mujeres y de la infancia. Entonces, por eso estamos en las instituciones educativas departamentales de 40 municipios. El próximo año llegaremos al total de los 116 municipios. Y hay otra estrategia maravillosa que estamos implementando, que es la estrategia Él por Ella. Queremos hombres defensores y garantes de los derechos humanos de las mujeres. Si no hubiesen hombres agresores, pues no habrían mujeres violentadas y sobre todo mujeres asesinadas. Por eso queremos hombres que realmente respeten los derechos humanos de las mujeres y que además se unan a la causa de velar y garantizar los derechos de las mujeres. Tenemos otra... línea muy importante estratégica de trabajo, que ha sido la atención integral de las mujeres que desafortunadamente han sido víctimas de violencias basadas en el género. No queremos que nuestras mujeres en el departamento estén rotando, como sucede en lo que llamaban el paseo de la muerte, que también se presenta en la atención integral de las mujeres que son víctimas de violencias, y es que van a una entidad y la van paseando con su historia en todas las entidades. Queremos que eso se acabe en el departamento. Queremos que las mujeres reciban una atención integral cuando son víctimas de violencia. Para ello, hemos venido articulando no solamente las entidades de la gobernación, sino las entidades a nivel nacional y departamental para realmente establecer rutas de atención integrales. Desde la Gobernación de Cundinamarca, la ruta se puede activar a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Y nosotros estamos articulando fuertemente con... Queremos hacer un llamado realmente a los municipios que nos acompañan para que nos apoyen con las comisarías de familia. Sabemos que las comisarías de familia reciben todos los casos en los municipios, pero queremos realmente fortalecer institucionalmente las comisarías de familia porque son una de las puertas de entrada a las mujeres. Porque hoy estamos de verdad de pláceres de contar con su presencia y además de tener invitadas tan especiales, invitadas que están luchando también por nuestros derechos. Así es, continuamos entonces. En este video ocasión, Edgar, hay que decir una cosa. Yo creo que este es uno de los momentos más importantes. Porque, sí señor, porque en este video casero los jurados evaluaron la problemática identificada, esas acciones afirmativas y la población beneficiada con dichas acciones, Edgar. Así es, pues de esta manera y sin más preámbulos, vamos a mencionar en orden alfabético a las 7 ganadoras, mucha atención, quienes vienen el día... vive el día de hoy y vienen aquí con una pieza audiovisual hecho por ellas, por sus municipios, que nos da un panorama general de cómo inspiran valores en sus comunidades. Invitamos a las galardonadas que iremos llamando a subir por nuestro lado izquierdo. Derecho para ustedes. Derecho para ustedes. Y por favor no bajarse hasta que llamemos a las 7 ganadoras para una foto de recuerdo, una foto grupal.
Entonces, sin más preámbulos y con la expectativa y la alegría, tenemos que decir que la primera ganadora es... Mi postulación fue a derechos políticos de las mujeres. Este derecho político nace desde el 2016 trabajando como presidenta del barrio Eugenio Díaz para formar identidad en mi territorio, como mujer, acoger a las demás mujeres, a salir adelante en todo el tema de los proyectos y ser parte activa de una comunidad, territorio y municipio. De ahí se han generado acciones de impacto que me han favorecido en todo el tema del derecho político al que tenemos todas las mujeres del municipio de Soacha. Mi postulación fue a los derechos políticos que tenemos todas las mujeres desde mi territorio, desde mi municipio y desde Cundinamarca. Esta iniciativa inicia desde el 2016, cuando fui postulada como presidenta y llegué al cargo gracias a todo el apoyo de la comunidad. Desde mi liderazgo en el municipio de Soacha hemos transformado vidas de acuerdo a los planes de trabajo de mejoramiento social, políticos y económicos que se realizan desde mi comunidad. Por medio de los talleres nosotros hacemos planes de trabajo de mejoramiento económico, social y político para que la comunidad, tanto niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, tengamos un sentido de pertenencia y apoderamiento de nuestro territorio. Estos talleres los ejecutamos todos los sábados y miércoles con una ejecución del próximo fin de semana. Uno lo planeamos y al otro lo ejecutamos. Ha transformado vidas buscando liderazgos, apoyando a nuestros nuevos líderes y lideresas del municipio a tener el amor que debemos tener todos por el municipio de Soacha. Los retos superados desde mi liderazgo en el municipio de Soacha es de quitar esos paradigmas contra nosotras las mujeres, de hacer valer nuestros derechos, de ser galantes de ellos mismos y de ser parte activa, apoderarnos de nuestros derechos y ser un ejemplo para otras que lleven estos procesos. Yo también lidero acciones que inspiran equidad. Ana Isabel Alba Alarcón del municipio de Soacha, quien se postuló en derechos políticos y quien se destaca por su gran capacidad de gestión, el gran trabajo que ha hecho por el embellecimiento de su sector y la forma en la que inspira a su comunidad para hacer realidad las obras sociales que se propone. Entrega este reconocimiento la señora Mercedes Ángel Terreira. Invitamos a Ana Isabel Alba Alarcón. Y damos la bienvenida igualmente a la primera dama de nuestro departamento, doctora Alexandra Pulido, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, veamos el segundo video de la jornada que nos transporta al bello municipio de La Mesa. Yo llevo más de 12 años luchando por este proyecto de la Corte para la Vida Tapa, el cual viene de la quebrada La Aguilita, que es un acero muy productivo en agua muy limpia. Pero se me han presentado tantos obstáculos que no lo he podido lograr, pero ahorita ya en este momento sí ya veo una realidad. Le doy gracias al señor gobernador Jorge Emilio Rey y al doctor Andrés Díaz, que me han apoyado. Las personas beneficiadas por este acueducto son 60 familias, son mucho más, son como 95 familias, pero no podemos, no alcanza para más. Está pronosticado este acueducto hasta la escuela de La Vereda, hasta ahí es el punto que llega por ahí 8 o 10 kilómetros, de allá de La Aguilita hasta Oriente, a la escuela de Oriente. Y de la escuela de Oriente hacia la vereda Cápata, ya que ahí ya hay límites de La Mesa con Quipile, pueden haber tal vez, póngale, unos 8 kilómetros. Mi meta es final de dejarles el acueducto a mi vereda Cápata, ya que allí se sufre mucho
por este preciado líquido. Pues cuando hay oportunidad de la alcaldía, mandan agua en carro tanques para repartirle a las familias. Sí, muchas veces allí salen favorecidas por las que tienen tan a orilla de la carretera, pero los que están al fondo, que no hay vía para entrar hasta las fincas, entonces ellos pues quedan mal, pues quedan sirviendo por la agüita y les toca en burros y galones ir a traerla al río Apuro. Yo no pararé este trabajo, esta lucha por este acueducto hasta ver el final, que ya quedó instalado la agüita, que ya están gozando la comunidad de este privilegio de la agüita para el consumo humano, y ya ese será mi final de mi trabajo, porque es mi meta que me he trazado. Yo también lidero acciones que inspiran el día. Recibamos con este fuerte aplauso a la señora Ana María Barón de Escobar, del municipio de La Mesa. Ella ganó postulándose al derecho a un hábitat sano y productivo. Gracias a su liderazgo logró gestionar recursos que dieron, lo vimos como resultado, el agua potable para 40 familias de su comunidad. Su dedicación es constante y admirable. Entrega el reconocimiento la primera dama del departamento de Cundinamarca, la doctora Alexandra Pulido. La respectiva foto y todo se va quedando acá porque hay que tener obviamente ese recuerdo de nuestras 7 ganadoras. Señora Ana María, la invitamos para que tome asiento a este costado. Muchas gracias. Y nuestra tercera ganadora nos invita a su tatausa. Veamos algo del trabajo que se desarrolla en este hermoso municipio. Mi nombre es Susana Rodríguez, del municipio de Sutatausa. Llevo varios años trabajando con la comunidad en la parte social. Gracias a Luz María Rodríguez, ella es una líder en el tema artesanal. Con ella juntamos una idea para trabajar Tejilarte. Tejilarte es un festival artesanal que se lleva a cabo acá en el municipio de Sutatausa, el cual recorrimos varias veredas, buscando a los abuelitos en el tema del hilado y el tejido. Al llegar a ellos, ellos iban hilando sus momentos y iban tejiendo sus raticos, el cual nos tejieron la parte social. Fue algo muy bonito porque ellos nos entregan desde sus manos el baile con el uso, el sonido de las agujas. Gracias a eso empecé a escribir historias de vida de los abuelos, historias entretejidas en las montañas de Sutatausa, las cuales son publicadas en las redes de Tejilarte. Bienvenidos a nuestro festival artesanal Tejilarte. Hoy lucimos la ruana, que es un elemento representativo de nuestros artesanos, porque nos sentimos orgullosos de ser cundiboyacenses. Por otro lado, trabajo con Tierra de Sutas. Somos un grupo de jóvenes, de los cuales trabajamos en la parte ambiental, social y cultural. ¿Qué queremos? Pues primero trabajar proyectos sociales y ambientales dentro de nuestro municipio. Todo lo más en la parte del campo, con nuestros campesinos. Entonces queremos realmente hacer como compartir con ellos y que sean para nosotros también como un fruto. Es un trabajo muy bonito, los invito a todos a que desde sus municipios realicen trabajos que apoyen y aporten a la cultura. Sutatausa tiene mucho por contar y tiene cultura escondida en las montañas. De Sutatausa, quien en una apuesta de recuperación de la memoria histórica del municipio a través del tejido, lideró en su comunidad la creación del festival Hilarte. Su entusiasmo y positivismo constante son inspiración para su comunidad. Entrega el reconocimiento la gerente de comunicaciones, Joana Velandia. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y acompañarnos.
Vamos a comerciales, ya regresamos. Nuestro patrimonio cultural e inmaterial es el universo de experiencias, saberes, valores, técnicas y formas de entender y disfrutar la vida. Todo eso que demuestra quiénes somos. Habita en nuestra memoria, en nuestro pensamiento y en nuestra forma de ser. Lo hemos heredado en nuestras comunidades por medio de la palabra y los gestos y el interactuar con quienes compartimos a diario. Lo hemos transformado con nuestras vivencias, adaptándolo a los nuevos tiempos, y será el legado de futuras generaciones. Es el vínculo con nuestro pasado, el que nos permite entender de dónde venimos, sentirnos orgullosos de lo que somos y defender lo que queremos ser. Manantial Estéreo. Somos tu radio. Somos Manantial FM Estéreo 88.3 desde Sutatausa. Muy bien, el video de la siguiente ganadora, pues seguramente nos va a alucinar a todos, porque nos vamos a transportar al bello municipio de Villeta. Hola, soy campesina, estoy liderando el campesinado en la parte rural. Gracias a todos, la parte de una asociación que tengo, Asomujeres Dulce Caña, que quiere decir Asociación de Mujeres Cabezas de Familia y Desplazadas y Conflicto del municipio de Villeta. Estoy muy contenta, de verdad, porque todo lo que hemos hecho con mi asociación y con esas mujeres, por ese granito de arena que he sembrado de realmente y ellas me lo han acogido y hemos como si es una semilla, como estamos haciendo con el campo. Estamos con todo lo orgánico y esa es la palabra más perfecta para tener una buena salud. Y gracias a la Gobernación de Cundinamarca y al Gobernador y a la Secretaría de Agricultura y Mujer y Género, Equidad y Género, que me han escuchado desde hace muchos años y mucho tiempo y han venido por camino y camino admirando mi labor que he tenido y de verdad que he tenido frutos y eso me da halago y me siento feliz. Que haber salido entre las mujeres lideranzas cundinamarquesas es un éxito, pero un éxito más cuando salí Cundinamarcas que inspiran a la seguridad alimentaria. Eso me llena de ego de bastante porque la parte que hemos trabajado desde hace 5 años con mi asociación es de nuestro alimento. Sobre todo nuestra panela y ahorita que estamos sembrando, cultivando orgánico para poderle ofrecer una buena calidad de vida a toda la comunidad, no solamente el campo, sino todos los aquellos que consumen nuestro producto. Y gracias, de verdad me siento feliz de que sea una persona que le sirva a una comunidad, no solamente a Villeta, sino a todo nivel nacional e internacional, que es lo que nos van a probar nuestros productos. Y gracias, de verdad, de nuevo digo, Gobernación de Cundinamarca, que gracias también Micena. Me dio una posibilidad de trabajo y estoy aquí ejerciendo y demostrando lo que yo puedo hacer por muchas comunidades. Yo también lidero acciones que inspiran equidad. Invitamos a la ganadora Blanca Consuelo Quiroz Coronado del municipio de Villeta a recibir este reconocimiento por su trabajo. La señora Blanca se postuló al derecho de autonomía y seguridad alimentaria con la gestión de recursos para que los paneleros de su vereda pudieran contar con las normas necesarias
para la comercialización de la panela. Su empuje y su liderazgo son ampliamente reconocidos en su municipio. Entrega el reconocimiento la secretaria de la Mujer, Ana Lagonesa. Felicitaciones a Blanca Consuelo Tinoco Coronado. Y ahora nos corresponde llegar a otro municipio bellísimo del departamento de Cundinamarca. El municipio de Tablo es la cuna de nuestra siguiente ganadora. No estamos bloqueados. Yo soy Diana Guzmán, lideresa y emprendedora del departamento de Cundinamarca, y en este momento me encuentro en Tablo. Mi iniciativa se llama el Taller del Rebuzo. ¿Qué buscamos en el Taller del Rebuzo? Contribuir a la transformación sostenible de sociedades y comunidades a partir del impacto positivo en tres indicadores fuertísimos en Cundinamarca, que es medio ambiente, pobreza y violencia, teniendo en cuenta que pobreza y violencia nos afecta muchísimo más a las mujeres, se dice que un 72%. ¿Cómo hacemos posible esa transformación? Por medio de la educación, pero no cualquier educación, debe ser una educación transformadora y estructurada que nos permita resignificar la palabra felicidad. Pero eso se hace a través de las tres capacidades y su equilibrio, las capacidades del ser humano que son el sentir, el hacer y el pensar. Por esa razón diseñamos la escuela Consuma Responsabilidad, donde trabajamos entrenamiento, capacitaciones y talleres en los cuatro componentes del desarrollo sostenible. Desde lo social, el empoderamiento personal, trabajando también equidad de género. Desde lo ambiental, viéndonos como parte del medio ambiente. Desde lo económico, reconociendo las ventajas económicas de vivir de manera sostenible, pero también las unidades productivas basadas en la reutilización de residuos sólidos. Y por último, lo tecnológico. Lo tecnológico es la entrega de cuatro máquinas que nos permitan hacer reciclaje comunitario. ¿Cuáles han sido los retos para este proceso? Y es empezar a trabajar en la confianza de nosotros las personas para poder trabajar en comunidad. Eso ha sido el máximo reto. Entonces, yo también lidero acciones que inspiran equidad. Invitamos a Diana Marcela Guzmán Reyes del municipio de Tablo a la tarima. Hoy reconocemos su liderazgo en el derecho a desarrollo económico que ha generado con la iniciativa El Taller del Reuso, un proyecto ambiental pero también económico que ha generado gran impacto en su territorio. Entrega el reconocimiento la señora Mercedes Ángel de Rey. Felicitaciones, Diana Marcela. A continuación les invitamos ahora a apreciar este video de nuestra sexta ganadora. Ya viene este video del municipio de Ubalá. Mi nombre es Hilda García, orgullosa gestora del municipio de Ubalá. Llevo más de 5 años trabajando en la labor social. Ante la necesidad de mi municipio, me incliné más por la acción social de salud. He podido gestionar brigadas como optometría, odontología, prevención de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, próstata, medicina general, citología, entre otros. También traje la unidad de cáncer de mama para poder ayudar a todas las personas que necesitaban estos exámenes. Gracias a la colaboración del señor gobernador, a las secretarías, a mis diputados, he podido traer ayudas técnicas a las personas con discapacidad. Gracias a esta labor he podido apreciar el mejoramiento en la calidad de vida de mi comunidad. Yo también lidero acciones que inspiran equidad. Un aplauso para ella, la hija María García Gómez de Ubalá. Esta lideresa ha ganado postulándose al derecho a una salud integral y nos enorgullece reconocer su trabajo por generar estrategias para lograr la seguridad en salud a través de la gestión de recursos para población en condición de discapacidad y el liderazgo de las brigadas de salud en su municipio. Entrega el reconocimiento a la primera dama, la doctora Alexandra Polibio. Felicitaciones para Hilda María García. La respectiva foto y seguimos
Ya con el séptimo y último video de la jornada nos llega desde el bellísimo municipio de Tocaima. Municipio de Tocaima y ciudad de salud de Colombia y a la vez capital turística del departamento. En esta misión llevo 10 años defendiendo a la mujer porque de verdad somos punto importante en la sociedad. El proyecto consiste en dar a conocer la ley 1257 del 2008 a muchas mujeres que no la conocían y ahorita en estos momentos se está implementando y se está dando a conocer con más puntualidad para que en Colombia ni en nuestro departamento se presenten estos feminicidios que nos aquejan tanto a nosotras mujeres. Este liderazgo ha transformado vidas. Ejemplo lo doy por mi Junta de Acción Comunal, que está liderada por 15 mujeres, y también por las 25 mujeres de Junta de Acción Comunal que están representando a nivel rural y urbano en el municipio. Uno de los retos que se ha logrado disminuir allá en la comunidad es la violencia intrafamiliar, porque en estos momentos ya se siente los hogares una vida muy pacífica debido a este liderazgo y este empoderamiento que he tenido a enfrentar estos problemas. Amigas y amigos, yo también lidero acciones que inspiran equidad. Gracias. Invitamos a la señora Luz Marina Lozano Borja del municipio de Tocaima a acompañarnos en Tarima. Entrega el reconocimiento al gerente de comunicaciones, Joana Belandia González. Hoy reconocemos en Luz Marina ese liderazgo en el derecho a una vida libre de violencias y sus charlas a mujeres sobre la ley 1257, en el trabajo de empoderarlas y contribuir a prevenir cualquier tipo de violencia. Su liderazgo también ha impactado la realización de obras en su municipio. Así que este reconocimiento, mientras ella saluda a la señora Mercedes, pues lo realiza la gerente de comunicaciones, Joana Belandia González. Bueno, un aplauso, creo, sí, para esas siete creo, mujeres. Exacto, y llegó la hora de la foto grupal. Bueno, las invitamos a todos a esta foto maravillosa, una foto de grupo de las siete ganadoras. Nos ponemos de pie. Y por favor, esperemos un momento en tarima. Pues queremos llamar a las 17 postuladas, Alexandra, que también en sus territorios, ya que vale la pena reconocerles su trabajo por Cundinamarca. Así que invitamos a la mesa principal a entregarles un reconocimiento especial a todas ellas. Se trata de... Entonces, hacemos la foto de las siete ganadoras y ya invitamos también, por favor se va listando, la señora Ana Azucena Mora Baguera, postulada de Facatativá. Liliana Jiménez Polilla, postulada del bello municipio de Nilo. Pueden ir subiendo, por favor. Carolina Marcela Donoso Jiménez, postulada de Soacha. Elizabeth Vargas Polero, postulada del municipio de Cajicá. Y postulada de La Vega, Lilia Restrepo Jaramillo. Luz Adriana Bedoya Londoño, de Tenco. También invito a Luz Gary Marroquín González del Peñón. Luz Elena Muñoz Rodríguez, postulada de Anapoima. Postulada de Suachoque María Elena Pulido González. De Facatativá, postulada María Elsa Jiménez Barrero. Mercedes Bojaca Fernández, postulada de Madrid. Lidia Aide Salazar Vargas, postulada de Ricaurte. Nuri Emilia Medina Moreno, postulada de Zipaquirá. Odilia Penagos Arevalo, postulada de Tocancipá. Igualmente del municipio de Ricaurte, Patricia Raquel Gutiérrez Roa. Soledad Arcel Rueda Castro, postulada de Pusacasugá. Y finalmente, Zulma Johanna Romero Santos, postulada de La Palma, Cundinamarca. Invitamos a todo el grupo a una foto hermosa, una foto de este bello ramillete de mujeres con la mesa principal y luego volver a sus lugares.
bello ambiente que debe quedar lógicamente del recuerdo, del lente de todos nosotros. Y por supuesto, está también publicada en las diferentes redes sociales de la Gobernación y de la página de la Secretaría. Edgar, y además porque son mujeres que buscan los derechos políticos, el empoderamiento, la participación e incidencia comunitaria, la autonomía, organización, el control social y la toma de decisiones. Hay también que hablar del derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Claro, la justicia, con enfoque de género, la erradicación de las violencias contra las mujeres, el desplazamiento forzado, la reparación y la restitución de los derechos territoriales y seguro para las mujeres. Y tenemos también este derecho a un hábitat sano y productivo, proyecto protección de tierras y patrimonio de la población desplazada. Otro de nuestros derechos, el desarrollo económico, la generación de empresas, la generación de empleo, el acceso al crédito pequeño, mediano y grande, el apoyo a las iniciativas productivas. ¿Qué tal si acompañamos esta foto, aunque la foto no quede el sonido, con un fuerte aplauso a todas las mujeres? Buenas tardes, estamos en Expo Cundinamarca con las artesanas. Ellas hoy nos vienen a acompañar porque Sutatausa recibe una mención. Soy Susana, una joven líder juvenil en el municipio en el proceso del tejido artesanal. Pues me siento muy feliz, estoy acompañada por ellas. Y pues, ¿qué les puedo contar? Estamos disfrutando este día. Soy una cundinamarquesa que inspira, pero mi inspiración son las artesanas. Las amo. Amo a Sutatausa y amo todo el referente a lo que es el tejido social, a lo que nos teje como personas. Entonces, hoy desde Expo Cundinamarca, Sutatausa se encuentra feliz. Estamos acá con ellas, todas las representaciones de las veredas. También estamos muy contentos porque Luz María está en Expo Artesanías 2018, que es una mujer que trabaja en pro de su municipio, que los pasos que ha dado son grandes y que a Sutatausa le vienen muchas cosas buenas para todo. Entonces, nada, espero que también se den una vueltecita por Expo Cundinamarca y Expo Artesanías, porque Sutatausa cuenta con dos stands. Son mujeres artesanas y el otro es de Tejilarte. Entonces nos sentimos afortunadas y felices de haber podido compartir este día acá en la ciudad de Bogotá. ¡Chao! Y nos vamos a bailar. En el décimo puesto y con un puntaje de 69.82 está la Administración Municipal de Nimaima. Invitamos a pasar la tarima al alcalde Danilo Andrés Rocha Enciso y entrega el reconocimiento a la señora Mercedes Ángel de Rey. En el noveno puesto y con un puntaje de 69.82 está la Administración Municipal de Fusagasugá. Invitamos a subir a tarima a su alcalde Luis Antonio Cifuentes Abogado. Entrega el reconocimiento la primera dama Alexandra Pulido. En el octavo puesto y con un puntaje del 69.82 está la Administración Municipal de Anapoima.
séptimo puesto y con un puntaje del 70.03% está la Administración Municipal de El Rosal. Invitamos al alcalde Germán Orlando Huerta a pasar a tarima. Entrega el reconocimiento la secretaria de la Mujer, Ana Ragonesi Muñoz. Bienvenido, señor alcalde. Les invitamos a ocupar su puesto, a ocupar su lugar. En el sexto puesto y con un puntaje de 70.94 está la Administración Municipal de Chocontá. Invitamos a pasar a tarima al alcalde Jorge Enrique Pinzón Pinzón. Alcalde de Chocontá. Puesto con un puntaje de 72.4 está la Administración Municipal de Fúquene. Invitamos a subir a tarima al alcalde Oscar Freddy Rojas de Briceño. Entrega el reconocimiento a la primera dama del departamento, Alexandra Pulido. En el cuarto puesto con un puntaje de 73.74 está la Administración Municipal de Cachancipá. En el tercer puesto, con un puntaje de 75.7, está la Administración Municipal de Machetá. En el segundo puesto, con un puntaje de 77.94, está la Administración Municipal de Silvania. Y en el primer puesto, y con un puntaje de 82.98, está la Administración Municipal de Cucunubá. Invitamos a subir a tarima a la alcaldesa Liliana Jara Alonso. Entrega el reconocimiento a la primera dama, Alexandra Pulido. Ya lo decía la doctora Ana, ¿no? Por más alcaldesas, vamos por más alcaldesas en nuestro departamento. Invitamos a los alcaldes que obtuvieron este galardón subir nuevamente para una foto del grupo. Ah, bueno, llegó el alcalde de Maima, muy bien. Señor alcalde, lo esperamos acá también para este reconocimiento. Mi nombre es Sandra Liliana Jara Alonso, soy la alcaldesa del municipio de Cucunubá, ubicado en la provincia del Valle de Ubaté, catalogado como la niña bonita del Valle de Ubaté. Hoy estamos acá en este evento de Expo Cundinamarca en un reconocimiento muy grande que se hace en el tema de equidad de género. Nosotros hoy estamos muy felices de recibir este premio por nuestro gran empeño que le hemos puesto por la equidad de la mujer. Cucunubá creando su consejo consultivo, la política pública de mujer. Por eso hoy queremos decirle muchas gracias, señor gobernador, la primera dama y ese equipo de trabajo en cabeza de la doctora Ana Ragonesi. Gracias por este premio porque ustedes hacen que las mujeres en Cundinamarca seamos grandes líderes. Gracias a ese empeño que nosotros ponemos, hoy me siento feliz, me siento contenta y le digo a las mujeres que nosotras también podemos, con nuestro gran lideresa, con ese empeño que le ponemos nosotros como madres, como mujeres, como compañeras, sí podemos. Y la equidad de género debe estar siempre brindándonos ese amor y esa comprensión entre hombres y mujeres. Muchas gracias y me siento feliz de ser el primer municipio en que se le otorga este gran premio. Pedimos que se queden en tarima para la foto protocolaria, para el recuerdo. Así que vamos a hacer un listadito rápido, mi querido Edgar. Saludamos a la doctora Ana Lucía Escobar, alcaldesa de La Calera. Ana María Maecha, alcaldesa de Vergara. Diana Marcela Rodríguez, alcaldesa de Medina. Victoria Eugenia Ortegón, alcaldesa de Puerto Salgado. Liliana Sofía Rueda, alcaldesa de Paine. María Élica Prieto, alcaldesa de Junín. María Patricia Vaca, alcaldesa de Tibirita. Mercedes Rodríguez, alcaldesa de La Mesa.
Nancy Garrido Bolaños, alcaldesa de Topaipí. Nuri Barragán Suárez, alcaldesa de Beltrán. Sandra Liliana Jara, alcaldesa de Cucunubá. Sandra Lorena Pulido, alcaldesa de Pando. Yanit Esther Mora, alcaldesa de Agua de Dios. Igualmente llamamos a la diputada Constanza Ramos Campos. A la diputada Nancy Patricia Venegas Valtero. A la representante a la Cámara por Cundinamarca, Gloria Betty Zorro Africana. Un fuerte aplauso para ella. Tienen que quedarse en la tarima un instante para la foto. La foto es importante, como dice mi compañera Alessandra Mora. Esos instantes maravillosos que quedan allí en el lente. La foto que no puede faltar. No. Qué bueno ver el reconocimiento de trabajo de todas estas lideresas, de las diputadas. Ya lo decía la doctora Ana, en política también las mujeres tenemos unos derechos y unos deberes, y es allí donde tenemos que llegar también, a las asambleas departamentales, a los consejos, a las alcaldías. Así que felicitaciones a todas y cada una de ustedes. Muchísimas gracias por ese trabajo, por esa entrega. Son 13 alcaldesas que tenemos en Dinamarca. 13 mujeres alcaldesas. 16 alcaldesas. Ah, falta Jerusalén. 14. ¿Quién falta? ¿Me dice qué falta? Sí está, Agua de Dios, claro. Yanir Esther Mora. Falta Jerusalén. Por supuesto, invitamos a la doctora Leonor Serrano de Camargo también para que sea presente, porque hay un reconocimiento muy especial para esta mujer que ha hecho historia en el departamento de Cundinamarca, ni más faltaba. Algo muy especial también para ella, y no puede faltar en la foto de este recuerdo maravilloso. Gracias, doctora Leonor, gracias, gracias, siempre gracias. Un aplauso para la doctora Leonor. Bueno, un cordial saludo para todos los amigos y amigas, especialmente para los amigos de Sutatausa, aquí desde el auditorio de Corferias, recibiendo un gran reconocimiento por la labor que hemos realizado durante muchos años a través de la historia y de nuestra vida de construcción política. Hoy, habiendo recorrido todos los caminos, agradecemos a Dios primero que todo y a este gran reconocimiento que hoy Cundinamarca nos ha hecho, gracias a quien nos hace ser parte de ese proyecto, que son nuestras mujeres, que son nuestra comunidad y son nuestra sociedad. Bendiciones para todos y de verdad que mil gracias, un abrazo, y mujeres, a seguir luchando por sus ideales, por sus sueños. Eso no es imposible, siempre los sueños se hacen realidad en la mente y en la verdad. Un abrazo, feliz Navidad y feliz año. Muy buen día para todos los oyentes del Valle de Ubaté, especialmente para Sutatausa. Alcaldes echados para adelante, alcaldesas también que hay en la misma provincia. Hoy ha sido un día muy especial para todas nosotras. Hemos tenido un reconocimiento y creo que es la primera vez que la gobernación de Cundinamarca lo hace a nivel departamental y en un acto tan sencillo pero tan bonito, tan diciente. Para algunos asistieron nuestros familiares, otras vinieron solitas, pero finalmente es un reconocimiento que al fin llega, después de tanto tiempo de trabajar arduamente, de día, de noche, velando por cada uno de los intereses de nuestra comunidad,
sobre todo de las mujeres. Un cordial saludo y felicitación y agradecimiento a nuestro gobernador que ha estado tan pendiente de cada uno de los detalles y sobre todo con las mujeres. Muchas gracias. Vamos a comerciales, ya regresamos. El turismo religioso y de aventura tiene su representación al norte del departamento de Cundinamarca. Conozca y admire sus maravillosos templos, bellas obras de arte, mitos y leyendas. Aproveche y visite los mejores lugares para el esparcimiento y la aventura. Sutatausa, municipio indígena, el cual significa tributo de las nubes, lo acogerá con su monumento nacional, único en Latinoamérica, y de la denominada arquitectura a cielo abierto, que data del siglo XVII, donde podrá contagiarse con la magia de la conquista, disfrutando de los espectaculares frescos elaborados por artistas europeos con la ayuda de las comunidades indígenas del pueblo Suta. La visita obligada al museo religioso lo envolverá con obras europeas que datan del siglo XVII. Sorpréndase con la colección de apóstoles, viacrucis de la época y obras únicas de la colección. El contraste entre la cultura muisca y la española tendrá su representación al visitar las famosas Piedras y Tejos del Diablo, donde se contagiarán con la leyenda de Busiraco y podremos evidenciar arte rupestre propio del arte precolombino. Es una propuesta paralela a la realizada a través de los realities colombianos, que está dirigida a grupos mayores de 20 participantes y hasta 70, que deseen compartir durante 2 días y una noche las experiencias campamentiles en escenarios naturales del municipio de Sutatausa y encuentren un espacio de reflexión y sana competencia. Durante esta actividad experimentarán el cocinar sus propios alimentos en fogones de leña, bañarse con los recursos disponibles, realizar construcciones como basureros, mesones, vivenciar talleres en nudos y amarres, fogones y fogatas, vivencias, sensibilización con la naturaleza y disfrutar de las actividades culturales y seguimiento de pista, lo cual hará reafirmar los lazos de amistad, al igual que crear independencia en el desarrollo de estas pruebas. Desde 1934 se inicia el montañismo en Colombia con la llegada del suizo Erwin Krauss y desde esa época ese deporte ha tenido gran auge. Sin embargo, los sitios para su práctica son escasos, pero en Sutatausa usted encontrará uno de los más espectaculares escenarios con una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar, que lo hace uno de los más atractivos y únicos en el altiplano para la práctica de la escalada en roca y descensos en cuerda hasta de 45 metros de altura. Solo necesitará tener el deseo de iniciarse mediante un corto proceso de capacitación. La organización le facilitará el equipo adecuado y seguro para que usted pueda experimentar la adrenalina de este deporte extremo. Los senderos ecológicos y la historia que posee el Parayón Rocoso de Sutatausa
brinda la posibilidad de realizar caminatas por caminos reales, abriendo la opción de interactuar con la vegetación nativa y conocer los cementerios indígenas que dejaron nuestros ancestros, víctimas de uno de los más recordados genocidios de la época de la conquista en el siglo XVI. Venga al norte del departamento de Cundinamarca y descubra el secreto turístico mejor guardado de Colombia. En un evento maravilloso de la gobernación de Cundinamarca, quiero resaltar a las mujeres que se han distinguido, que se han vuelto líderes, pero yo diría que todas las mujeres son heroínas. Solo el hecho de nacer mujeres y de poner unas características especiales, pero además de eso, unos problemas especiales. Todas las mujeres deberían ser condecoradas hoy, todas las mujeres de Cundinamarca y del país. Yo estoy muy contenta, pues yo empecé este movimiento prácticamente con la Asociación de Concejalas y después de Presidentas de Acción Comunal, y miren dónde vamos, así que grandes felicitaciones. Un saludo muy especial a toda la gente de la provincia de Ubaté y especialmente a nuestro municipio Sutatausa. Bueno, un especial saludo al municipio de Sutatausa y a la provincia de Ubaté. El día de hoy, 6 de diciembre, hicimos un evento en el marco de Expo Cundinamarca, una de las ferias más importantes a nivel nacional, que es liderada por la Gobernación de Cundinamarca y por los 116 municipios del departamento. El día de hoy quisimos hacer un reconocimiento a todas las lideresas del departamento en cada uno de los municipios y a los líderes que están trabajando por implementar acciones afirmativas en los territorios para lograr que la equidad de género, que el respeto por los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se logre a nivel territorial. Hicimos una convocatoria hace algunos meses donde varias lideresas de los diferentes municipios se postularon y hoy dimos un reconocimiento a 7 de las ganadoras, en donde realmente les agradecemos a las mujeres por toda esa vocación de servicio, de amor, de entrega a sus territorios, porque están transformando realidad y sobre todo transformando la cultura y haciendo transformaciones importantes a nivel social en cada uno de los municipios. Igualmente le dimos un reconocimiento muy importante a 10 municipios, a 10 administraciones municipales que a través de sus ejercicios están implementando acciones afirmativas para garantizar la implementación de la política pública de mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades, pero también para fortalecer todas las acciones de promoción de derechos humanos de las mujeres y prevención de violencias. Y finalmente dimos un reconocimiento a todas las lideresas en diferentes sectores, desde el Consejo Departamental de Mujer y Género, a nuestras consejeras departamentales que realmente tienen una vocación de servicio y han contribuido tanto al departamento, a las consejeras consultivas municipales, a mujeres que están en las fuerzas militares y en la policía, a las alcaldesas, a las diputadas, a la exgobernadora, a la representante de la Cámara, que son mujeres que han venido abriendo puertas para otras lideresas que queremos ocupar ámbitos a nivel de juntas de
acción comunal, a nivel de los consejos municipales, de las alcaldías municipales, del mismo departamento, a nivel nacional. Entonces realmente, igualmente hicimos un reconocimiento a dos mujeres maravillosas que han hecho una labor muy importante en el departamento, como lo es la señora Mercedes Ángel y la doctora Alexandra Pulido, la gestora social del departamento. Entonces fue una jornada llena de reconocimientos, pero el mayor reconocimiento es para el 1,5 millones de mujeres que hacen parte del departamento de Cundinamarca y por quienes estamos trabajando para que sus derechos realmente se garanticen en cada uno de los 116 municipios. Muchísimas gracias.